La institución educativa Campo Valdés de la Comuna 4 Aranjuez celebra la primera edición del proyecto Feria de Países, viaja por el mundo y transforma tu realidad. Liderado por el docente Elkin Garrido, un espacio donde el proceso de investigación y creación de los alumnos y alumnas de los grados séptimo y octavo se toma en la institución recreando los 5 continentes. ASDEM los recorrió y ahora visibiliza este proyecto institucional donde converge el trabajo de estudiantes, profesores, madres, padres de familia y entes administrativos alrededor de otras culturas. Un proyecto de clase donde convergen las artes, las ciencias sociales, la literatura y el inglés. El día de hoy es el culmen, es como ese punto máximo donde la institución educativa muestra el trabajo, el resultado de... Son alrededor 5 meses de trabajo continuo donde los estudiantes de los grados séptimo y octavo desarrollan una actividad dentro del aula de clase para desarrollar estas habilidades y competencias del siglo XXI que tanto nos están pidiendo. Pero no tanto porque nos los esté pidiendo el Ministerio, es porque se desarrollan y son parte del ADN de Campo Valdés. Nosotros venimos trabajando competencias del siglo XXI, en esta actividad trabajamos esas habilidades de la cuarta revolución industrial que tanto necesitan nuestros jóvenes, porque eso no es un simple cuento, no eso es algo que haya aparecido ahorita, sino que son habilidades de vida que necesitan todos los jóvenes actualmente. El tema que radica es que nosotros en la institución educativa se manejan 4 pilares básicos. Uno de ellos es que nuestros estudiantes, que nosotros formamos seres humanos o formamos personas que sean capaces de transformar su propio contexto. Entonces resulta de que esto hace parte de esas actividades que responde a los pilares de la institución educativa Campo Valdés, donde se colocan inmersos todo el personal docente. Entonces imagínate encontrar profesores, hoy están caracterizados, realizan la exposición con los muchachos, están trabajando de la mano con ellos. Entonces no es una educación donde nosotros vemos, donde encontramos al profesor exclusivamente en el aula impartiendo una cátedra que es necesario, pero también se hace desde el punto de vista vivencial. Entonces los profesores trabajan con los muchachos, están realizando la exposición, hacen la caracterización y ahí, a través del ejemplo, también se enseña. Todos los profes trabajaron y todos estamos metidos, pero es que no solamente son los profes. Aquí estás encontrando en este momento toda la comunidad educativa. Tenemos a profes, tenemos a padres de familia, tenemos a los estudiantes desde los chiquitos de transición hasta los de grado 11. Y yo te digo, ¿sabes qué? Hay sinergia de trabajo. Yo creo que lo más importante es la sinergia, que todos nos estamos creyendo que este cuento es posible. Hacerlo de manera distinta es posible. Pero hacerlo de manera distinta implica trabajo, implica responsabilidad, significa hacer cosas diferentes y ellos todos lo entendieron. Siempre en los pasillos, siempre se ha hablado de que es un proyecto, la parte final que estamos mostrando, realmente no la hemos mirado, yo no la he mirado como un proyecto, sino como un trabajo de clase. La primera mirada que siempre trabajé y que la primera siempre fue la excusa es viajemos por el mundo. Pero la intencionalidad desde mi área era que los muchachos aprendieran a resumir. Para aprender a resumir, tú tienes que aprender a categorizar, tienes que aprender a jerarquizar, a sacar ideas importantes. Y luego ponerlo en escena, todo eso que aprendiste, en una exposición. En este caso, cuando ya me uno con el profe de inglés, entonces decidimos qué tal hacer la exposición, no solamente en español, sino en inglés. De hecho, nosotros fuimos los primeros modelos. Cuando ya se hizo toda la consulta, se hizo todos los resúmenes, el profe y yo fuimos los primeros que les dimos la clase a ellos. Nosotros expusimos un país que nadie tenía. Nunca ha habido reacción negativa porque siempre la excusa ha sido a nivel del deporte. Y como tengo la población, la mayoría son hombres, entonces siempre les vendo la idea, vamos a hacer un viaje, vamos a conocer aquellos países que van a ir al mundial. ¿Qué tal ellos estar en la calle viendo un partido, estar jugando, que les hablen de un jugador, que les hablen de un país que está jugando en ese momento el mundial y que yo ni siquiera lo conozco? Entonces me involucro mucho en la parte de ciencias, me involucro mucho en la parte de sociales, porque empezamos a hacer una lluvia de ideas, qué tan importante es qué conocer en un país,
Entonces empezamos la lluvia de ideas. Bueno, ¿qué les gustaría a usted? Profe, dicen ellos, ¿qué idioma hablarán allá? ¿Qué moneda tendrán para saber qué tienen que llevar? Porque realmente es un viaje que vamos a hacer. Cuando yo conozco a ellos ahorita con la parte de la globalización y con la parte de los sistemas, ¿quién creyera? A veces se meten más en cosas de otro lugar. Empiece por la música. Ellos saben más música en inglés que nosotros los profes. Entonces, si estás involucrado en la parte del inglés, así ellos no lo manejen a nivel escrito, pero tararean toda la canción. Entonces, si yo lo meto en un lugar, en este caso, en un Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, que toda está la parte inglesa y que están ellos escuchando música, pues entonces, ¿qué tal? No solamente la música, sino saber más cosas del país. Sabemos que necesariamente los muchachos, nosotros de pronto, o yo que soy más viejita, no tuve la fortuna de tener como la tecnología cuando estaba estudiando, y ellos sí la tienen, pero entonces ampliémosle ese panorama, pero bien dirigido, que la tecnología bien usada es un elemento que a ellos les abre el panorama. Cuando yo conozco otra cultura y qué posibilidades hay allí, yo miro cómo las puedo posibilitar también acá. Estoy formando, de hecho los muchachos ni siquiera son de 10 y 11, son de 7 y 8. Ayer conversaba con los profes cuando les explicaba la rotación y les decía, profes, este es el nicho que nosotros tenemos que formar. ¿Por qué? Porque dentro de 2 y 3 años tenemos el futuro personero, el futuro contralor, primero del colegio y luego de Medellín, o luego del departamento, o luego de la nación. Pero ya vamos a tener unos muchachos con discurso, que su panorama mundial se les abrió, que su panorama de necesidades y de posibilidades que puedo hacer en mi sector, ya lo tienen, ¿cierto? Entonces ya no va a ser el mismo discurso para ganar el voto, es, ah, no, vamos a decir que los profes tienen que hacer cosas lúdicas, ah, no, que vamos a traer la emisora tal para el concierto, que vamos a hacer tal cosa, no, van a hacer cosas más profundas, y eso es lo que nosotros queremos, que el muchacho pierda la superficialidad y que transforme realmente eso, que es el lema de nosotros, transforme su realidad. Eso es lo que tenemos que hacer necesariamente. Para llenar de conocimientos de todos, pues en general en mí, lo sé en los otros, pero en general en mí sí ha sido muy bueno, ha sido muy chévere, hemos puesto mucha creatividad haciéndole el stand, todo eso ha sido muy bueno. Este proyecto me ha parecido muy enriquecedor porque hemos aprendido muchas cosas y ha sido muy divertido. En español aprendimos a mejorar nuestros textos, nuestra escritura. En sociales hemos aprendido más sobre geografía. En inglés nos ha mejorado más la pronunciación, a manejar más la lengua. Ha sido todo muy, muy chévere. A partir también de recorrer por la plataforma pues de Google Maps, empezamos a recorrer como las capitales de los países, empezar a ver qué diferencias hay. Por ejemplo, era muy curioso ver cómo las ciudades europeas se veían enormes cantidades de bicicletas en sus calles, en las fotografías de Maps, pero en las ciudades, por ejemplo, del Caribe americano o algunas ciudades que también hispanohablantes que tocamos ahí como para ver las diferencias, había la cantidad de motos y cantidad de carros. Entonces eso, y los estudiantes empezaban a identificar como esas diferencias y me pareció pues como muy interesante. Otra cuestión que me parecía maravilloso es ver cómo cada área y cada clase ellos iban con su mismo material y enfocados en la misma actividad, ¿cierto? En conocer cuáles eran las características de su país, relacionarlo con el idioma inglés pues que es fundamental, pero también mirar, bueno, qué comen en este país, qué se alimentan, a ver las diferencias culturales no solo desde grandes discursos, sino desde la cotidianidad de la gente. ¿Cuáles eran sus principales vestimentas? Que era como muy, muy importante observar esa,
esas diferencias cotidianas que me parece que esta actividad posibilita observarse muy desde el estereotipo de lo que vemos a simple ojo de la otra persona. Y con la forma, en la, digamos, la representación que yo quise traer hoy, algunos me han dicho, no pareces estadounidense, otros me han dicho, sí pareces, pero mezclas, ¿cierto? Esa diversidad o multiculturalidad que hay en América también, que no solamente está representada por Estados Unidos, pero que si bien es el país, pues, hispanohablante, anglohablante, es una variedad cultural que hay en nuestro continente. América, digamos, pudiésemos hablar de que hay varias formas y varias expresiones de lo que es América. Los americanos no solo Estados Unidos, pero también es evidenciar esa diversidad cultural, me parecía muy interesante. Yo creo que ha existido una, bueno, son como varias razones, pero hay una desconexión incluso de la vivencia de la ciudad, es decir, el territorio en todas sus dimensiones. Pero la primera dimensión que empezamos en el caso de ciencias sociales a trabajar es la ciudad. Y la ciudad, porque la ciudad permite desde la ciudad irnos hacia la afuera y la ciudad traernos como a los espacios más micro, por ejemplo el barrio, por ejemplo la comuna, pero no hay una vivencia como tal de la ciudad. Y creo que cuando con los jóvenes se posibilita una vivencia mayor de la ciudad, hay una apertura más de la dimensión territorial. Y acá lo estamos haciendo desde el proyecto formativo de séptimo, que lo vienen haciendo mis compañeros y que desde el inicio del año, de tratar de entregarles a los estudiantes herramientas para habitar Medellín. Y creo que reconociendo esa ciudad en su complejidad, en su diferencia, saber, por ejemplo, qué es el centro de la ciudad, lo que ha significado, que los estudiantes puedan ir a otras comunas de la ciudad diferente a la 3 y la 4, que es la que habitan acá en la institución. Creo que ahí nos empezamos a conectar un poco más con lo que es tanto el mundo como el territorio que se habita. Porque esta actividad no solo es para decir, mira, Inglaterra es mejor o China es mejor, no. Es mira la diversidad que hay en otro espacio y cómo podemos vivenciar mejor el propio territorio. Y el propio territorio es no solamente Aranjuez, no solamente Manrique, Campo Valdés, sino también es una ciudad con 16 comunas, una subregión de Antioquia que es la capital y es esta área metropolitana, que a veces hay una mirada muy cerrada de lo territorial. Puedes encontrar este y otros reportajes en el canal de YouTube ASDEM Comunicaciones. Cuenta con este espacio para visibilizar los procesos pedagógicos de tu institución, registrándote en la página web asdem.org.co en el botón Inscripciones Reportajes ASDEM.